Hola, saludándote aquí otra vez Diana Rodríguez desde este hermoso lugar que es Psyche Wellness Center. ¿Sabías tú que puedes generar más dinero cuando empiezas a manejar lo que es la energía del sexualness? ¿Quieres saber más? Pues te invito a que te quedes a esta cápsula, te conviene. ¿Eres curiosillo o curiosilla? Acá te veo. Hola, ¿qué tal? Gracias por quedarte y escuchar esta información de gran utilidad para ti. Pues el sexualness, te platico, es un concepto que se deriva de lo que es Access Consciousness, que es esta plataforma de conciencia que está tomando tanta fuerza a nivel mundial. Ya ves qué tanto es el sexualness. Y se refiere a esta energía de ser tú mismo. Y es una energía que está completamente inhibida en los seres humanos, o en la gran mayoría de los seres humanos, porque estamos llenos de juicios. Juicios sobre tu cuerpo, juicios sobre el sexo, juicios sobre la creación. Así es que si empezamos a hacer conciencia de la energía maravillosa de ser tú, tomando la conciencia de que tú elegiste el cuerpo que necesitabas para esta encarnación, para moverte, para venir a desarrollar tu plan divino, ahí es donde empiezas a tomar sentido de que tú eres el creador de tu propia vida. ¿Y cómo la vas generando? ¿Cómo la vas creando? Pues a través de esta energía sexualness que está impregnada de energía orgásmica. Y el orgasmo, más allá de lo que es una energía generadora y poderosa que se va transformando cuando dos seres se encuentran en esta intimidad, la podemos adquirir no solamente de ese acto sexual, sino la podemos ir absorbiendo de todo lo que hay en nuestro entorno, de las aves, de los árboles, de las plantas, de las flores, porque esa energía de creación está en todo. Entonces, imagínate el poder que podemos llegar a tener, el poder de manifestación, el poder de creación, cuando nos hacemos conscientes de esta energía que está disponible para todos. ¿Pero qué hacemos? Hacernos chiquitos, comprimirnos, pensar que no somos suficientes, que este cuerpo no es merecedor de recibir. Entonces, de esa manera nos vamos haciendo chiquitos y no nos expandimos y no nos permitimos estar abiertos a lo que realmente merecemos y venimos a hacer aquí. El cuerpo es un vehículo, es un instrumento sensorial que nos permite interactuar con todo el entorno. Pero somos más allá de un cuerpo. Entonces hay que empezar a recordarle a ese cuerpo que somos un ser infinito que está habitando este vehículo precisamente para encontrar el gozo de tu cuerpo, el gozo del ser infinito que somos. Y el gozo precisamente es la complicidad que hay entre tu cuerpo y tu ser infinito para venirte a manifestar, para venir a gozar y para venir sobre todo a crear. ¿Qué quieres crear hoy en tu vida? ¿Quieres crear dinero? ¿Quieres crear una buena relación? ¿Quieres crear más clientes? Pues empieza a manejar tus sexualness, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Hay varios tips, simplemente conectar con todo lo que hay a tu alrededor. Puedes incluso sentarte en la sala de tu casa, en tu recámara, empezar a sentir tu cuerpo, hacer un recorrido, un escaneo, y si te viene bien también con tus manos, empezar a tocarte, empezar a sensibilizarte y a despertar esa sensualidad que hay en ti. Y de esa manera vas a ir abriéndote, vas a ir soltando los juicios que tienes sobre ti, sobre tu cuerpo. Y al expandirte, al liberarte de juicios que son los que te contraen, vas a tener una vasija más abierta, más expandida para recibir lo que vienes a recibir, que es inmensidad de bendiciones. Un pequeño ejercicio es eso, que te toques, que te sensibilices y que jales la energía. Y jalar la energía es simplemente absorber con el poder de tu intención lo que hay en el entorno. Puedes incluso absorber esta energía creadora del sexualness que hay en una cámara fotográfica, que hay en un buró, que hay en una lamparita de noche. Todo eso lo puedes jalar a tu favor. Y de la naturaleza, pues, ¿qué te puedo decir? La naturaleza es energía de creación por excelencia, energía creadora, energía generadora. Así es que te invito a que explores esta energía. Aquí en Psyche estamos ofreciendo sesiones de sexualness que empiezan a mover muchísimas cosas, muchos puntos de vista también sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es el orgasmo, lo que es la copulación. Va más allá. Si nosotros empezamos a entender esta energía,
lejos de la pornografía o lejos de este contexto solamente sexual, podemos generar algo realmente impresionante y podemos hacer un cambio de conciencia. Cuando empezamos a tocar este tema de una manera más abierta, como una energía simplemente, y no darle un contexto de sexualidad, porque eso limita, eso frena, eso pone muchas barreras. Cuando empezamos a hacer esto, podemos hacer un cambio en nuestra sociedad para que no haya insanidad en esta forma de relacionarnos con los niños, con las mujeres, con los hombres. Simplemente entender que es una energía que está en todo y disponible para crear lo que nosotros querramos. Ven a Aiki, ven a explorar esa sexualness que hay dentro de ti, que hay en toda la creación. Hay solamente el poder de elegir, y aquí hay muchas opciones para ti, así es que elige. Aquí van a estar abajito o arriba, por ahí las vas a encontrar, las redes sociales, cómo nos puedes contactar, y estamos felices de recibirte. Ven, y a través de la energía del amor que es Aiki, empieza a transformar tu realidad. Aquí te esperamos.